Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que muy contenta porque este vídeo es gracias a vosotros. Y digo esto porque hay una pregunta que se repite muchísimo cuando tenéis alguna duda o alguna cosa de maquillaje. Leti, ¿qué me recomiendas? ¿Dentro de la alta gama o dentro del low cost? Que estéis en duda, que queréis invertir, que queréis a lo mejor cambiar un poco vuestra colección de maquillaje y siempre me preguntéis recomendaciones variadas. Así que por ese motivo he querido grabaros este vídeo con mis 5 joyitas del maquillaje, 5 productos que para mí nunca fallan, nunca decepcionan y sobre todo productos que si se me terminan voy a volver a comprar. Sí que os digo que este vídeo creo que viene bien actualizarlo de vez en cuando porque siempre los amores van cambiando, aunque hay algunos que se mantienen después de mucho tiempo, pero hay algunos que sí que van cambiando, así que a lo mejor en un futuro lo podemos también actualizar. Pero espero de verdad que os guste este vídeo. Yo tengo muchas ganas de enseñaros mis joyitas y la verdad que espero que os guste. Os voy a dejar como siempre todo en la descripción y también si tengo algún código de descuento. Y obviamente si tenéis alguna idea de vídeo que queráis que grabe, ponedmela en comentarios. Antes de empezar con la primera joya, me vais a permitir una pequeña mención a Lilac, ¿vale? Porque obviamente no le he metido en ninguna categoría, porque si no, estaría completa, ya que a día de hoy tenemos bastantes productos, pero quiero hacer esa pequeña mención porque para mí es mi marca, es nuestra fórmula y estoy muy contenta con todo lo que hemos creado. Entonces, pues es el producto que volvería a comprar y es de lo que se trata este vídeo. Los pigmentos, si no los habéis probado, vais muy tarde. O sea, son increíbles. Me gusta mucho la formulación que hemos conseguido, el brillo, la intensidad, la cremosidad, alucinantes. El primer viene muy bien para utilizar con los pigmentos o con cualquier sombra con mucho brillo. Tenemos también coloretes en crema, tenemos los bronceadores en crema, que también la formulación cremosita, fácil trabajar y buen pigmento, iluminadores que los amo para poder fijar el maquillaje y darle más intensidad, también los labiales que son junto con los bronceadores los últimos lanzamientos, cremoso, buena pigmentación y por último y uno de mis amores tengo que decir de toda la línea, los aceites de labios. Este es Almost Strawberry, este es el tono que a mí se me ha quedado después de utilizarlo con mi lápiz de labios, este es el original, se nota diferencia, lo amo mucho. Así que ahí tengo que dejar esta pequeña mención y sé que me lo vais a permitir, pero os voy a dejar también los reviews que tengo de los productos de Lilac para que podáis ver también los swatches y también los enlaces de venta, ¿vale? Porque aparte de Crash en Primor y en la web de Lilac, también estamos ahora en Perfumes Club, que está súper bien, así que os voy a dejar también toda la info en la descripción. Y dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con mi primer joyita y el primer producto que básicamente se me ha terminado y he vuelto a comprar, o sea que en estos dos he pecado. Y aquí voy a unir las dos categorías de alta gama y low cost. En el resto hay un poco de diversidad, casi para completar el maquillaje, pero en este primer producto tengo que meter uno y uno porque serían las bases de maquillaje. Y queda claro que amo Fenty, queda claro que amo L'Oréal. O sea, estas fórmulas son alucinantes. Ambas bases de maquillaje se me han terminado y me las he vuelto a comprar y estoy a las mínimas, o sea, de las dos. Así que voy a tener que hacer reposición en nada. La fórmula de L'Oréal me gusta porque es una textura en serum, es ligerita, tiene un acabado como un poco en polvado, entonces ayuda a controlar los brillos, no mucho, pero sí que me ayuda un poco a que aguante más durante el día. Y la cobertura es de ligera a media modulable. Sí que os digo, si comparamos coberturas entre Fenty y L'Oréal, Fenty se nota que tiene un poquito más de cobertura. En tema de textura también es bastante ligera, es un acabado natural, no tan empolvado como L'Oréal, pero también un acabado natural. Esta a lo mejor no me controla tanto los brillos como esta, pero me aguanta bastante bien. Con retoques, la verdad que no me importa. Y para mí es que entre estas dos me costaría decidirme. Por cierto, la de L'Oréal viene con el gotero, ¿vale? Lo único que yo la he cambiado con un pump y estos encajan perfectamente y así ahorro mucho más producto porque se me salía todo. Es lo único malo de esta base, el packaging. Pero son fórmulas alucinantes, son bases de maquillaje que una vez que las pruebas te enamoras y vuelves de nuevo a comprarlas. Y me gusta mucho porque el acabado que te deja la piel es tan natural, tan bonito, unifica el tono, pero se puede seguir apreciando todavía tus pequitas, tus marquitas, tu piel de base, la puedes modular sin problemas y me gusta también mucho lo bien que se adapta al tono de la piel. Así que para mí estas dos son imprescindibles joyas y tienen que estar en este vídeo. Mi tercer favorito y joyita de maquillaje va a las cejas, ¿vale? Y tengo que decir que este producto lo llevo utilizando hace unos meses y estoy a esto ya de que se me termine de secar, así que cuando se me termine pienso volver a comprarlo porque hace mucho que no encontraba uno tan bueno como este y es el Buila Brow de Maybelline. Tengo que decir que este es de los pocos productos que estoy enamorada de los dos lados.
recomendados, eyeliner y también el gel para fijarlas, porque las fija muy bien, no las apelmaza y no deja ningún tipo de residuo y se queda la ceja ahí quietecita todo el día sin problemas. Pero lo importante es el eyeliner. Este es de los pocos que he encontrado tan pequeñito, tan finito y perfecto para poder ir creando ese trazo tan natural en la ceja. A mí personalmente me gusta mucho combinarlo con el lápiz porque este lo que hace es darle dimensión y volumen a la ceja, y al tener un poquito más de intensidad pues parece que hay como dos capas, entonces se puede ver como ese pelo falso en la parte de delante y lo que tú has pintado con el lápiz en la parte de abajo. Y la verdad que me gusta mucho el trazo que hace porque no está muy saturado en pigmento y lo que hace cuando tú creas el trazo se queda la línea. Hay algunos que he probado en el pasado que cuando la maquillas se te empieza como a disipar y empiezas a ver como que la tinta se empieza como a separar y al final eso es un engurrullo, o sea, esas cejas mejor ni mirarlas. Así que este es de los pocos que he ido encontrando últimamente que me han funcionado muy bien, por eso está ahora mismo en mi, vamos, en mi maquillaje diario, y cuando se me termine que estoy a esto pienso reponerlo. Por orden de maquillaje continuaríamos con los ojos, pero voy a hacer el corrector, ¿vale? Y así pues hacemos por lo menos primero la piel. Tengo que decir que aquí tenemos también uno y uno de las dos categorías, y aunque hubiera metido mi favorito de Rimmel en low cost y mi favorito de Fenty en alta gama, últimamente estoy utilizando dos nuevos que me están enamorando, sobre todo juntos, pero ahora los voy a meter por separado para que podáis ver cómo funcionan, ¿vale? Y tenemos por un lado el de Make Up by Mario y por otro lado el de Mercadona, el Hydra Vital. ¡Madre del amor hermoso! Este corrector es alucinante, o sea, no se hacen pliegues, no desaparece, te hidrata la ojera, se mantiene la cobertura. Yo he tardado tanto en probar este producto que cuando se me termine, bueno, os tengo que decir una cosa, tengo el número 2. Tengo que ir a comprarme el uno porque cuando quiero utilizarlo solo me hace falta uno más claro y uno un poquito más oscuro, porque en combinación me vale bien el 2, pero necesito dos tonos separados. Lo amo, amo esta fórmula de corrector. Es finita, es ligera, hidrata, corrige y además el aplicador es súper fresco y por la mañana a primera hora se agradece un poco cuando lo extiendes, porque la verdad que se nota bastante bien para la congestión de la ojera, pero me gusta mucho la fórmula que han conseguido. Creo que este corrector os va a funcionar perfectamente a cualquier tipo de ojera, y si la tenéis muy seca siempre podéis combinarlo con uno un poquito más denso, pero yo la verdad que lo amo, o sea, es que lo llevo solo en la ojera derecha, no llevo nada más y tengo la ojera perfecta. Y en el lado de alta gama os tengo que mencionar el de Make Up by Mario. Este me gusta porque es como un híbrido entre el de Rimmel y el de Fenty. No llega a ser tan denso como uno, pero tampoco muy ligero, y digamos que tiene como la hidratación justa para que no me reseque pero tampoco me desaparezca la ojera. Entonces, por sí solo la verdad que no trabaja mal en la ojera y me gusta mucho cómo queda, pero personalmente este me gusta mucho combinarlo con uno hidratante. Creo que con una fórmula hidratante es como que termina de reequilibrarse para mi tipo de ojera, que lo absorbe todo y lo pierde todo, y consigo que se haga como esa capa de cobertura y que dure durante todo el día. Y lo más importante es que no se pierde, no desaparece y se mantiene muy bien en mi ojera. Continuamos con la cuarta y quinta joyita, y aquí voy a pasar a la categoría de los ojos, ¿vale? Bueno, quinta y sexta. Digamos que en los ojos tengo tres productos que enseñaros, pero voy a empezar por el primero, que sería dentro del low cost. Y es que, a ver, es muy importante encontrar un buen primer de ojos, porque el primer al final crea esa película, crea esa base, crea como esa superficie para que luego la sombra se vea mucho más bonita, se vea preciosa y aguante todo el día, sobre todo si tenéis un párpado graso como me pasa a mí. Si tenéis un párpado normal o seco, con un corrector puede que vayáis estupendamente, pero en mi caso hace falta un buen primer. Y me ha costado un tiempo reponer mi favorito del de NARS, que yo no sé qué ha pasado, pero ha desaparecido el del primer de NARS con color, hasta que he encontrado este de Kiko en el tono neutral. Hay otro que es también con acabado perlado, pero yo, a mí el neutral me flipa, es el tono perfecto para unificar mi párpado. Tiene también ese acabado un poquito mate pero no reseca, ayuda a que las sombras se vean mucho más, se potencien mucho más, y lo más importante, se me mantienen fijas en el párpado todo el día sin problemas. Así que para mí es, o sea, una joyita de primer. No sé por qué he tardado tanto tiempo en probarlo, y vamos, cuando se me termine lo pienso seguir comprando porque me cuesta mucho encontrar buenos primer de ojos. Y ahora voy a pasar a la categoría de alta gama, y aquí vamos a hablar de sombras de ojos. Y estuve un poco dudando entre Natasha Denona y la marca que os voy a enseñar. Natasha Denona para mí lo tiene todo en tema de calidad de paletas, lo que sobre todo ideas, porque tienes paletas mini, paletas grandes, mucha variedad de tonos, y a mí la verdad que me gustan mucho las fórmulas que tienen. Pero últimamente he estado probando una marca nueva, me está gustando mucho las sombras que tienen, tanto las mate con brillo, y viendo lo que es en variedad de tonos,
esta tiene muchísima más variedad y muchísima más intensidad y muchísimo más de todo. Así que tengo que hablar de las sombras de Lethal Cosmetics. La cosa es, tengo todavía lo que son tonos moraditos, ¿vale? Quiero hacer alguna compra más de paletas o de tonos individuales, de tonos marrones o rojizos, o sea, cambiar un poco y añadir un poco más de tonalidad, pero a día de hoy estas son las dos joyitas que tengo. La primera, que es la paleta que os enseñé hace nada en un vídeo con Alma, y me encanta los tonos morados y los tonos con brillo, y luego también lo puedes montar de manera individual, tanto las sombras mate como las sombras con brillo. Y después de haber probado la paleta y gustarme tanto la calidad de las sombras, decidí empezar a comprarme individualmente. Ya os digo que quiero hacer otro pedido a Maquillalia y comprar alguna paleta más, porque es que los tonos mate son muy cremosos, tienen muy buen pigmento y me gusta porque le puedes modular sin problemas, pero los tonos con brillo, esto es una locura, o sea, esto ya es algo de otro mundo, o sea, tienen una intensidad, tienen un acabado, porque son además duochrome, dependiendo de cómo te gires se puede ver de una manera o se puede ver de otra. Se ve el párpado precioso cuando la aplicas. Yo, eso sí, estos pigmentos siempre lo utilizo con el primer de Lilac, porque pueden tener un poco de caída y me gusta mucho más aplicarlo de base, pero es que una vez que lo trabajas, o sea, mirar la intensidad y mirar el brillo que tiene esta... Es que son alucinantes. Lo único, individualmente son caras, por eso está en la parte de alta gama, ¿vale? Pero merece mucho la pena, está muy bien. Y con mi código de Maquillalia, oye, se te rebaja un poco, pero están muy bien estas paletas. Me gusta mucho la calidad de las sombras. Es que me da igual el tono al que vaya, me da exactamente igual. Esta es Génesis del otro día, pero es que me da igual el tono que coja. Son súper cremosas, tienen buena intensidad. Y es que el brillo, o sea, el brillo que tienen estas sombras... Son de otro mundo. He perdido ya el orden de las que llevo. Que por cierto, si pensabais que me iba a quedar en 5 de 5, no me conocéis. Van a ser 6 de 6. Lo que pasa que en el título el 5 queda más bonito, pero van a ser 6 de 6 porque no me podía quedar solo con 5 productos. Así que la siguiente joyita dentro de alta gama en la parte de los ojos, tengo que decir que es esta pedazo de máscara de pestañas de Anastasia de Beverly Hills, que es la Lash Sculpt. Esta la amo tanto que tengo tres más, o sea, tengo tres más. Una de ellas me la dio Alma ahora cuando estuve en su casa porque ella no la llegó a utilizar, y dos de ellas las tengo en mini talla porque me las compré, aunque bueno, la mini talla, la talla grande, tampoco que haya mucha diferencia, pero me la compré en mini talla para poder llevarla en el neceser. Me encanta la fórmula de esta máscara de pestañas, tiene un cepillo de pelo chiquitito pero perfecto para llegar bien a la pestaña, cubrirla, separarla y darle mucha intensidad. Se te queda un buen pestañón, bien cargada, pero también la separa muy bien. Puedes llegar perfectamente a la zona de la raíz sin que se te clave el pelo en el ojo, lo que es el pelo de, o sea, el... Yo soy de las típicas que me meto el cepillo hasta dentro y hago el tac y ya te fastidias todo el maquillaje. Entonces, me gusta mucho el cepillo, me gusta mucho la fórmula, me gusta mucho la intensidad. Me da rabia que esta ya me la he terminado, o sea, la tengo ya seca. La he intentado revivir un poquito con el Duraline a ver si le puedo dar un poco más de vida, pero ya se me ha terminado. Así que nada, estrenamos nueva. Importante, con cualquier máscara de pestañas, abrís, lo dejáis así como un poquito de... Lo cerráis y lo dejáis un par de días para que ya el poco aire que haya entrado vaya haciendo que la fórmula se empiece a quedar un poquito más densa. Y ahí es cuando lo empiezas a utilizar. Me lo vais a agradecer porque la pestaña cambia mucho. Y ahora vamos a pasar al lado low cost, ¿vale? Y aquí tenemos otras dos joyas que os tengo que mencionar. La primera, que si me termina pienso volver a comprar, es el contorno en stick de Kiko en el tono 200. Me gusta mucho esta fórmula, no es tan cremosa a lo mejor como la de Lilac, pero se puede trabajar muy bien sin mover la base de maquillaje. Yo personalmente estos no los utilizo solamente para broncear, sino que lo utilizo para crear esa pequeña base y ya luego con el polvo le doy un poquito más de intensidad. Y así también consigues que te aguante mucho más, porque al final el polvo es normal que durante el día toques, el tiempo, el aire se te vaya como perdiendo un poquito, ¿vale? No del todo, pero se pierde un poquito. Y en cambio el producto en crema siempre se fija muchísimo mejor. Por eso me gusta mucho combinar la crema con el polvo. De iluminador, me ha costado, porque tengo iluminadores que me gustan, algunos he repuesto, pero hay otros que es como, este lo volvería a comprar y este de aquí, pero hay uno en especial que sí que lo volvería a comprar, porque me gusta mucho la fórmula que han conseguido y me encanta el tono, porque es como champán, pero tira como un poco más al lado doradito, sin ser demasiado amarillo, y la verdad que da un brillo y una intensidad a la mejilla muy bonito. Y es el tono Quartz Glow de Bobbi Brown. Este para mí, o sea, es caro. Bobbi Brown es carete, pero es un muy buen iluminador. Y si se me termina, este lo volvería a comprar. Además está como un poco ahí dañado ya en la parte central, pero aporta mucho brillo. Es como un champán casi claro, casi como si fuera frío.
y deja mucha intensidad. Con este iluminador y el motivo por el que me gusta es que depende mucho de la brocha con lo que lo utilices. Si aplicáis una brocha más sueltecita, va a ser un acabado más sutil, más natural, pero intenso. Y si utilizáis una brocha más densa, más tupida, como puede ser la de Anastasia Beverly Hills, le vais a dar mucha más intensidad a la mejilla. Así que aquí depende de lo que busquéis, pero mirar de verdad el brillo que deja. Es que además te ilumina todo, se queda además muy bien integrado con los productos que he utilizado en polvo y luego en crema encima, y se queda súper bien integrado. Así que este iluminador, repito, es que me lo volvería, es que si se me rompe, lloraré y luego me lo compraré. Y ahora voy a pasar a la joya más grande de todo este vídeo, pero porque se me ha ido la olla. O sea, literalmente es que me faltan tonos. Se me ha ido la olla muchísimo, pero mucho. Yo no sé qué me ha pasado, pero es que Maybelline ha hecho muy buena fórmula de coloretes. Y luego sí que os digo que ahora que los estoy viendo hay muchos tonos bronceados y esas cosas, pero es que me da igual, es que son buenísimas. Esta es la línea Sun Kisser. Han cogido el mismo packaging que los glosses de Maybelline, que también están muy bien, o sea, exactamente mismo packaging, mismo aplicador, mismo todo. Y han creado una fórmula tan ligera como el agua, o sea, súper suavecita, pero tiene buen pigmento y lo bueno es que lo puedes modular, nunca te vas a pasar con esta fórmula. Personalmente mi tono favorito de todos es el 5, el rosita, porque te da un poco de rosadito a la mejilla y se te queda como ese color BB Pink tan natural y tan bonito, y para el día a día me gusta mucho cómo queda. Sí que os digo, tiene pequeñas partículas todos los tonos, ¿vale? No es ninguno mate del todo, porque este pensaba que era mate, pero no, tiene partícula, pero no me importa. No me importa, es que aparte le da más glow a la mejilla. Se queda preciosa, o sea, se queda muy bonita. Y por culpa del tono número 5 rosita, pues ya pues vinieron el resto de la familia. Tenemos el tono número 6, que este, como veis, es un poco rojizo. Luego tenemos este de aquí, que es un poco más peach, más nude, el tono número 1. Este es el más natural de todos, ¿vale? Tira incluso un poco al coral. Este es lo único que me lo tengo que poner cuando esté más clarita de piel. Ahora mismo, con el poco moreno que me queda, no es de las mejores opciones. Y luego también tenemos el 8, que tira un poquito más a un bronceado con brillo, ¿vale? Este, como veis, lleva más glow. Este en especial yo lo uso para esos días que no quiero llevar nada de bronceador y simplemente es como una combinación de bronceador y colorete. Sería el tono número 8. Y por último tendríamos el 2, que este sí que es más coral intenso, muy bonito. Y el último de todos sería el tono número 12, que este ya es más bronceador, ¿vale? Entonces la verdad que con este tipo de formulación tendríamos el completo entre colorete, bronceador y encima con el efecto glow que aportan todos los tonos. Para mí la fórmula es de 10 y haberme comprado todos, pues eso. Y llegamos al puesto número 12, a la última joyita y al último producto, que este no se me ha terminado todavía, pero ya tengo la reposición. Y es un lápiz de labios. Amo el de Make Up For Ever. Me encanta esta formulación. En especial el tono 506 Endless Cacao. Esta fórmula en especial, dejadme que os diga antes de nada, vale tanto para lápiz de labios, para ojos, para el rostro, si queréis marcar a lo mejor una pequita, o si tenéis alguna marquita, como me pasa a mí ahora últimamente con los granitos, y no queréis que se vea mucho el rojo, pues te puedes hacer como pequeños puntitos, se queda más súper natural, y le das como un pequeño puntito al rostro y así pues tampoco destacas tanto el granaco que llevas debajo. Pero me gusta mucho utilizarlo para mí como perfilador. Es un marrón frío, se puede difuminar bien y es que le da como un poco de definición y te marca bien el labio, y personalmente pega en cualquier momento del año, porque yo me he tirado todo el verano con este lápiz combinado con cualquier labial en barra o con cualquier aceite, o sea, queda perfectamente con todos. Y lo que os digo de que me lo he vuelto a comprar y está sin abrir, porque Make Up For Ever ha sacado este tono, viendo lo que se ha vendido, en fórmula exclusivamente de perfilador de labios. Ahora, espero que no la hayan fastidiado, ¿vale? Pero bueno, tenemos el Artist Color Pencil Extreme, que se supone que este ya sí que es exclusivamente para los labios y además va a ser más de larga duración. Es más cremoso, no es tanto el formato lápiz. Tendremos que probarlo. Vamos a ver cómo va la nueva. Vamos a ver cómo va la nueva fórmula. Tendremos que probarlo. Pero se supone que este lo han sacado para que aguante más en el labio y que no se vaya yendo pues con ni nada, con ni comidas ni con nada. Pero este me gusta un montón, me gusta la fórmula. Y además siempre lo llevo encima y cuando quiero lo vas reaplicando, difuminas y ya tienes de nuevo bien definido el labio. Y luego lo termino, si puedo, con un aceite. O el de Lilac o este de Laca, que este se puede meter en la categoría número 13, si me dejáis, porque me lo he vuelto a comprar. Me pasa algo similar como el de Lilac. Original,
el que está ya todo mezclado con los lápices de labios. Así que tengo este apartado para aplicármelo sin nada y este lo dejo exclusivamente para cuando lo trabajo con el lápiz de base. Pero estos son mis joyas, estos son mis productos y estos son los productos que personalmente o me he comprado o me voy a volver a comprar cuando se me terminen. Y la verdad es que amo cada uno de ellos de los que os he enseñado. Ya me diréis si hay alguno que está también dentro de vuestra categoría de favoritos o si ha habido alguno en especial que habéis probado por mi culpa. Dejármelo también en comentarios. Y os recuerdo que en la descripción os voy a dejar todo linkeado, tonos y también si recuerdo los vídeos donde los he enseñado en especial, os lo puedo dejar. Si no, habéis tenido aquí el clip también con la explicación para que también podáis ver un poco cómo funcionan. Pero la verdad es que son 13 productos que amo dentro del mundo de maquillaje, low cost y alta gama, y 13 productos que cuando me preguntéis recomendaciones serían estas de aquí. Así que nada chicos, espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo, ya iré leyendo cuáles son vuestros favoritos dentro del mundo beauty en los comentarios, y si habéis llegado hasta el final dejadme este emoji en comentarios, y nada, yo os espero aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!